Si se preguntarán qué pasó con la Vintage 400, por qué no hemos subido videos y qué ha pasado todo este tiempo, pues la verdad muchísimas cosas. Lo primero es que se quedó tirada a causa del clutch y a raíz de este problema la transmisión se fue arruinando poco a poco. La primera marcha fue la que se tronó totalmente, de ahí la segunda. Entonces, después de una revisión con el mecánico, primero le hicimos el cambio de pastas, los discos de clutch. Y al momento de probarla, no funcionaba correctamente porque se trababa la marcha primera y la segunda. Luego tuvimos que pagar la mano de obra para poder revisar el motor y nos dimos cuenta de que la transmisión completa de entrada estaba totalmente arruinada. Entonces tuvimos que comprar la pieza nada más esa. Y esa es otra historia porque la Macesa en estos momentos está sufriendo bastantes problemas, tienen una crisis ya que disminuyeron sus operaciones. Entonces el repuesto lo tuvimos que estar pidiendo y pidiendo hasta que lo tuvieran en existencia. Al igual que las pastas, tuvimos que casi que rogarles para que nos pudieran haber dado estos repuestos. Entonces ahora ya la tenemos funcionando. Y la verdad está bastante, bastante ligera, está bastante económica y sobre todo está bastante rápida.